En este trabajo práctico vamos a referirnos al tejido nervioso, uno de los cuatro tejidos básicos del organismo. El tejido nervioso es un tejido altamente integrado que regula las funciones de otros órganos a través de una rápida respuesta a los estímulos externos. El tejido nervioso está compuesto por dos tipos fundamentales de células: las neuronas y la neuroglia. Las neuronas representan la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, recibiendo, transmitiendo y modulando la información para la regulación homeostática del cuerpo. Se caracteriza por ser células excitables que conducen los impulsos eléctricos. La neuroglia o glía neuronal son células de sostén que acompañan a las neuronas y se caracterizan por no ser excitables. Aproximadamente por cada neurona hay entre 15 y 50 células gliales. La glía va a ser diferente de acuerdo a si nos encontremos en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Tengamos presente este cuadro con los diferentes tipos de neuroglía que iremos estudiando más adelante en esta presentación. En esta imagen podemos ver los diferentes componentes de la neurona. La neurona cuenta con un soma o cuerpo neuronal en cuyo centro se halla el núcleo con un nucleolo bien marcado. En el soma también encontramos la sustancia adenil, que es el nombre propio que recibe el retículo endoplasmático rugoso en las neuronas. Encontramos prolongaciones múltiples, que siempre son amielínicas, denominadas dendritas, y una prolongación única y larga denominada axón. El axón cuenta con diferentes componentes y se une al soma neuronal por medio de un cono axónico. El cono axónico siempre está desprovisto de sustancia adenil y de mielina y es el lugar donde se inicia la despolarización del axón en el momento de la transmisión del impulso nervioso. Esta imagen es un breve resumen de los diferentes componentes de la neurona, en la cual podrán repasar cada una de sus características. Esta imagen nos permite apreciar que el impulso nervioso siempre sigue una transmisión ordenada. Inician las dendritas, progresando al soma o cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal pasa por el cono axónico, luego al axón y se dirige a la siguiente neurona. En este preparado de técnica de hematoxilina y eicosina podemos ver diferentes cuerpos neuronales, donde se destacan los núcleos con un nucleolo bien marcado, la sustancia adenil y el inicio de las diversas prolongaciones. También podemos apreciar núcleos de otras células que corresponden a células de la glía. Como pueden notar, las células de la glía no solo están en mayor cantidad que los núcleos neuronales, sino que también su tamaño es mucho más pequeño. También podemos observar entre los núcleos neuronales y las células de la glía esta superficie con aspecto de ovillo, de maraña, de telaraña, que se denomina neuropilo y es el resultado del entrelazamiento de las prolongaciones de las células gliales y de las neuronas. En esta imagen podemos ver un típico soma neuronal con la sustancia adenil, el núcleo y el nucleolo bien marcado, bien prominente en el centro. Como concepto clave, debemos saber que, salvo escasas excepciones, las neuronas no se dividen. Lo que sí puede suceder es que sus prolongaciones, si están dañadas
y el soma neuronal está intacto, a través de la información del núcleo pueden regenerarse total o parcialmente las prolongaciones. Una forma de clasificar las neuronas es de acuerdo a su polaridad. En el organismo humano, las más frecuentes son las neuronas multipolares. Como vemos acá, las neuronas multipolares cuentan con múltiples dendritas y un axón. Serían las neuronas clásicas, como por ejemplo la neurona motora, las neuronas piramidales o las neuronas de Purkinje presentes en el cerebelo. Otros tipos de neuronas son las neuronas bipolares presentes en la retina y el bulbo olfatorio, las neuronas unipolares presentes en los ganglios raquídeos, como neuronas sensoriales y del tracto del dolor, y en el caso de neuronas anaxónicas, es decir, que carecen de axón y solo tienen dendritas, contamos con el ejemplo de las células amacrinas de la retina. Otra forma de clasificar las neuronas es de acuerdo a su función. Así tenemos neuronas sensitivas que reciben estímulos desde la periferia y los llevan hacia el sistema nervioso central, neuronas motoras que desde el sistema nervioso central conducen información hacia células efectoras periféricas, como pueden ser, por ejemplo, las células musculares. Otro tipo de neuronas, denominados interneuronas o neuronas integradoras, se ocupan de comunicar a neuronas entre sí. Acá en estas imágenes podemos ver ejemplos de cada una de ellas. Ejemplos de neuronas de interneuronas, como las neuronas de Golgi, neuronas motoras y neuronas sensitivas. Podemos clasificar a las neuronas también de acuerdo al largo de su axón. Así tenemos las neuronas Golgi tipo 1, que son aquellas en las cuales su axón es largo, como por ejemplo las neuronas de Purkinje del cerebelo. Las neuronas Golgi tipo 2 tienen un axón corto y que muchas veces cuesta distinguirlo de las dendritas que emergen del soma neuronal. En esta imagen podemos repasar la clasificación que vimos en la diapositiva 10. Por último, podemos clasificar a las neuronas de acuerdo a la forma que adopta su cuerpo o soma neuronal. Existen neuronas con soma de forma piramidal, como es el caso de las neuronas motoras, neuronas cuyo cuerpo neuronal tiene forma de pera y se denominan piriformes, como las neuronas de Purkinje, y existen otras neuronas con formas estrelladas o formas de huso que se denominan fusiformes. Me interesaría recordar que la sinapsis es un tipo especializado de unión y comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y su célula efectora. A la sinapsis las podemos clasificar según el sitio de contacto, según el mecanismo de transmisión de la señal en químicas y eléctricas, y según su función en excitatorias o despolarizantes, e inhibitorias o hiperpolarizantes. En esta imagen podemos ver la clasificación de la sinapsis según el sitio de contacto. Existen cuatro tipos: la sinapsis axodendrítica, la sinapsis axosómica entre el axón y el soma neuronal, la axoaxónica entre dos axones, y la dendrodendrítica entre dos dendritas. La sinapsis química se caracteriza por la presencia de un botón sináptico originado en un terminal axónico y en donde se almacenan neurotransmisores
La presencia de una hendidura sináptica donde se liberan los neurotransmisores y una membrana posináptica donde se encuentran los receptores donde los neurotransmisores van a ejercer su acción. Este tipo de sinapsis es el más común presente en el organismo y se caracteriza por ser unidireccional y ser más lento que la sinapsis eléctrica debido a que el neurotransmisor debe ser liberado al espacio sináptico, debe viajar una pequeña distancia, unirse a los receptores y luego ejercer su acción. Por eso es que su tiempo de acción es un poco más lento que el de la sinapsis eléctrica. En el caso de la sinapsis eléctrica, no existe hendidura sináptica entre ambas células que se comunican, sino que ambos citoplasmas están comunicados a través de uniones de tipo hendidura o gap que dejan pasar corrientes de iones de un citoplasma a otro. Esto hace que la comunicación no tenga retardo por el hecho de existir la hendidura sináptica y también permite que en este tipo de sinapsis la comunicación pueda ser bidireccional. Esto no sucedía en el caso de la sinapsis química. Un concepto clave que debemos conocer es que el sistema nervioso central está compuesto por dos tipos de sustancia. Una sustancia gris, en la cual se hallan somas neuronales, somas o cuerpos de células gliales y neuropilo, y una sustancia blanca donde encontramos principalmente axones mielínicos y núcleos de células de la glía. Vamos a retomar en detalle este tema más adelante. La neuroglía es un conjunto celular diverso, no excitable, como habíamos dicho al principio, con capacidad de realizar mitosis. Dan sostén, protección y trofismo a las neuronas. Hay diferentes tipos de neuroglía. Tenemos la neuroglía del sistema nervioso central y la neuroglía del sistema nervioso periférico. Dentro de la neuroglía del sistema nervioso central encontramos a la microglía y a la macroglía. Dentro de la macroglía encontramos a los astrocitos, oligodendrocitos y epitelio ependimario. En las células de la neuroglía del sistema nervioso periférico encontramos a las células de Schwann y a las células satélite. Las células de la microglía o microgliocitos son las células gliales más pequeñas. Representan aproximadamente el 5% del total de las células gliales. Son las únicas células gliales que derivan de la capa mesodérmica. Su función es la de un macrófago en el sistema nervioso. Pertenecen al sistema fagocítico monocitario, entre otras características. En esta imagen podemos ver células microgliales en una técnica de impregnación argéntica. Recordemos que este tipo de células glial son las más pequeñas que existen en el organismo. Dentro de la macroglía encontramos a los astrocitos, que son las células gliales más grandes. Se caracterizan por tener múltiples prolongaciones que toman contacto tanto como con las neuronas como con los vasos sanguíneos. El contacto con las neuronas provee protección a nivel de los nódulos de Ranvier y de la sinapsis, mientras que las prolongaciones que toman contacto con los vasos sanguíneos constituyen lo que se denomina barrera hematoencefálica, que veremos más adelante. Existen dos tipos de astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos. Los fibrosos se caracterizan por tener menos prolongaciones
las cuales son delgadas, largas y rectas y predominan en la sustancia blanca. Los astrocitos pleutroplasmáticos tienen abundantes prolongaciones cortas y muy ramificadas y predominan en la sustancia gris. Dado que las neuronas son células muy propensas a ser dañadas por los desechos y metabolitos tóxicos circulantes en la sangre, el organismo cuenta con una barrera que las protege. Esta barrera se denomina barrera hematoencefálica y está compuesta por el endotelio de los capilares, cerrado por zónulas ocludens, la membrana basal de dichos capilares y las prolongaciones perivasculares de los astrocitos que mencionamos en las anteriores diapositivas. En esta imagen de impregnación argéntica podemos ver cómo las prolongaciones de los astrocitos toman contacto con los capilares vasculares. Otra imagen donde podemos ver los pies vasculares de los astrocitos tomando contacto con los vasos sanguíneos. Dentro de la macroglia encontramos al glío epitelio ependimario. Son células cúbicas a cilíndricas distribuidas de una sola capa. Carecen de lámina basal, por lo cual no son un verdadero epitelio. Cuentan con repliegues basales y cilios o microvellosidades según en la región donde se encuentran. Son células principalmente de revestimiento que cubren todas las cavidades internas del sistema nervioso central. Se clasifican en ependimocitos o células ependimarias que revisten todas las cavidades, las células coroideas que forman los plexos coroideos y los tanicitos que son células ependimarias modificadas y que envían prolongaciones hacia neuronas, neurosecretoras y vasos sanguíneos del hipotálamo. En esta imagen podemos ver el glío epitelio ependimario revistiendo el conducto central de la médula espinal. Como podemos ver, son células cúbicas acilíndricas que forman una única capa. En esta imagen vemos células ependimarias a mayor aumento revistiendo el conducto central de la médula espinal. En esta imagen podemos apreciar las cilias en la superficie apical de las células ependimarias. Finalmente, dentro de la macroglía encontramos al oligodendrocito. El oligodendrocito es una célula glial pequeña con escasas prolongaciones, un núcleo pequeño, esférico y con la cromatina condensada. Se dispone en hileras entre los axones y son los encargados de producir la mielina en el sistema nervioso central. Cada oligodendrocito puede mielinizar mediante sus prolongaciones a un axón o a varios axones. Se encuentra en ambas sustancias, gris y blanca. En esta imagen podemos ver cómo el oligodendrocito, mediante sus prolongaciones, puede mielinizar o formar la vaina de mielina a uno o varios axones. En este preparado realizado con la técnica de impregnación argéntica, podemos visualizar la presencia de oligodendrocitos. Principalmente podemos ver la zona que corresponde a su núcleo y el inicio de sus prolongaciones. Haciendo un resumen de las anteriores diapositivas, podemos decir que en la sustancia gris se procesa y se almacena la información. La sustancia gris está compuesta por cuerpos neuronales, dendritas, axones amielínicos, astrocitos protoplasmáticos, oligodendrocitos y células microgliales o microgliocitos. La sustancia blanca transporta la información nerviosa y se constituye por axones mielínicos,
astrocitos fibrosos, oligodendrocitos y microgliocitos. Saber qué compone cada una de las sustancias gris y blanca es muy importante y es una de las preguntas frecuentes del parcial. Uno de los dos tipos de células gliales presentes en el sistema nervioso periférico es la célula de Schwann. La célula de Schwann es una célula alargada, rodeada por una membrana basal que se dispone paralelamente a los axones. Es la encargada de mielinizar los axones en el sistema nervioso periférico. A diferencia del oligodendrocito, solo mielinizan a un axón. Y también tienen la capacidad de dar cubierta no mielínica a los axones no mielínicos. Cuando nos referimos a una fibra nerviosa mielínica, estamos hablando de un axón cubierto por una vaina de mielina. En el caso de los preparados con técnica hematoxilina y eosina, el espacio que ocupaba la mielina lo vamos a ver vacío por el sometimiento del preparado a diversos solventes que terminan eliminando los lípidos. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar los núcleos de las células gliales por fuera de las fibras nerviosas mielínicas. En este caso, esos núcleos podrían corresponder a células de Schwann. La célula de Schwann puede mielinizar a un único axón o bien formar la cubierta amielínica de diversos axones. En esta imagen hacemos un breve repaso de la mielinización en el sistema nervioso central y en el periférico. En el central, los encargados de mielinizar los axones van a ser los oligodendrocitos. Como ya habíamos dicho, un oligodendrocito puede mielinizar más de un axón. En el caso del sistema nervioso periférico, las células de la glía encargadas de mielinizar los axones son las células de Schwann. Una única célula de Schwann puede mielinizar un único axón. En esta imagen podemos ver el sistema nervioso central representada por la sustancia gris y blanca de la médula espinal y sistema nervioso periférico representada por la raíz posterior de uno de los nervios espinales. El nervio es una estructura propia del sistema nervioso periférico y es un conjunto de fibras nerviosas mielínicas que están envueltas por tejido conectivo. El tejido conectivo en los nervios se organiza de la siguiente manera. El tejido conectivo laxo que rodea a cada una de las fibras nerviosas mielínicas se denomina endoneuro. El tejido conectivo laxo a moderadamente denso que rodea a un conjunto de fibras nerviosas se denomina perineuro. Y el tejido conectivo denso no modelado que rodea a cada uno de los nervios en toda su circunferencia se denomina epineuro. En esta imagen vemos un nervio. Las fibras nerviosas que lo componen se hallan en un corte transversal. Podemos identificar los axones con el espacio blanco correspondiente a la vaina de mielina y núcleos que se encuentran por fuera de las fibras nerviosas que podrían corresponder tanto a células de la glía como a células del tejido conectivo que envuelven a las fibras nerviosas. El segundo y último tipo de célula glial del sistema nervioso periférico es la célula satélite. La célula satélite se halla presente en los ganglios nerviosos y cubre a los somas neuronales. Como concepto general, decimos que un ganglio nervioso son agrupaciones encapsuladas de somas neuronales que se hallan fuera del sistema nervioso central.
En esta imagen podemos ver un ganglio nervioso compuesto por somas neuronales periféricos que se hallan revestidos por células gliales que, como ya dijimos, se denominan células satélite. Los ganglios nerviosos también cuentan con una cobertura o cápsula de tejido conectivo. Veamos unas imágenes de repaso. En el centro de la imagen vemos un soma neuronal con el núcleo celular en su centro y el nucleolo bien marcado. La sustancia de Nis alrededor del núcleo celular, neuropilo y núcleo de células gliales. En técnica de impregnación argéntica vemos a los astrocitos emitiendo sus prolongaciones para tomar contacto con los capilares vasculares. En esta imagen vemos la diferencia clara entre sustancia gris y sustancia blanca del sistema nervioso central. La sustancia gris se caracteriza por la presencia de los núcleos o somas neuronales. La sustancia blanca se caracteriza por la ausencia de somas neuronales y la presencia abundante de fibras nerviosas mielínicas. En esta imagen, que corresponde al sistema nervioso periférico, podemos ver un ganglio nervioso donde podemos distinguir somas neuronales rodeados por células satélites y tejido conectivo que envuelve o encapsula al ganglio nervioso.